Mira, llegamos porque el INTI tiene un extensionista. Ay, se me fue el nombre de Germán. Germán Vega, es el extensionista nuestro que tenemos, que fue el que hizo la conexión con el hospital. A partir de ahí, nosotros en el departamento nuestro de trabajo tenemos un proyecto, un área de trabajo específico que es capacitar en los hospitales en el área de ortesis y prótesis. Y este programa es con el que estamos trabajando acá, ya estuvimos una vez anterior, ahora en esta vez lo que estamos es perfeccionando la situación, estamos trabajando con amputados y pacientes que tienen necesidad ortésica, a los cuales se le colocan diferentes tipos de cosas y que al paciente no le cuestan absolutamente nada. Esa es una parte también que trabajamos con el convenio. Y trabajamos con los kinesiólogos que son a los que estamos capacitando en este momento. Bien, así que es muy importante la función de ustedes en esta oportunidad que están aquí en el Bolsón, siguen capacitando a los profesionales. Sí, la función es, para que quede claro, es de un equipo de rehabilitación, que es el que tiene el hospital. O sea, no es nadie específicamente, no hay un actor que es el que se lleva todos los méritos de esto, sino somos un conjunto de personas que trabajamos juntos con un solo fin, que el discapacitado, independientemente de la edad que tenga, vuelva a las actividades que hacía, por lo menos en forma parcial o total, que vuelva a hacer actividades en forma independiente. Claro, bueno, y esto demuestra la importancia del INTI, ¿no? Como instituto tecnológico que es, todos los avances que se pueden dar en la función pública, ¿no? Sí, el INTI lo que va a hacer acá en este momento y lo que está haciendo acá es transferir una tecnología a un grupo de profesionales para que ellos, aprendiendo esta tecnología, puedan solucionar los problemas locales. Bien, bueno, muy importante. Cuéntenos cómo llega esta información al hospital y cómo ustedes están trabajando con todo el equipo. Sí, en realidad, bueno, comenzó con, como decía Daniel, con Germán, que fue el nexo con el hospital. Creo que a partir de octubre del año pasado tuvimos la primera visita de Daniel. Y nada, es de a poco ir capacitándonos en lo que es la confección de órtesis y prótesis y trabajar con kinesiología en lo que es la parte de rehabilitación convencional, ¿no? Claro, bueno, muy importante estos avances, ¿no? Si no, el paciente sabemos que tiene que viajar, hacer muchísimos kilómetros y es importante que las familias tengan la atención aquí. Sí, sin dudas, porque una vez que se confeccionen se puede hacer cualquier tipo de corrección o renovar valvas de pacientes que, nada, van creciendo y necesitan valvas nuevas. Nada, sí, es interesantísimo que tengamos acá esa posibilidad, sí. Bien, y los pacientes que se está trabajando durante estos días ya son pacientes que ustedes trabajan en el hospital. Sí, y también quiero hacer mención a la kinesióloga Claudia Caratosolo, que es nuestra jefa, y a Carla Cáceres, que también, gracias a ellas, estamos hoy acá, ¿sí? Porque somos un equipo, ¿sí? Así que ya la gente que se va a trabajar durante estos días ya está inscripta y anotada directamente por el hospital de área. Sí, exactamente. No pueden surgir, digamos, pacientes espontáneos, ¿no? Viniendo hasta el lugar, ¿cómo No, sería? mira, no, no. No, la idea es que pasen por el hospital, que pasen por servicio de kinesiología, se verá en la situación en la que se encuentra, si necesita un trabajo preprotésico y a partir de ahí, en la conexión con Daniel, veremos cómo seguimos adelante con cada paciente, ¿sí? Es importante esto que quede claro. O sea, el actor principal de esto no es la prótesis o la ortesis, es un equipo que evalúa una situación, determina qué es lo que se va a utilizar y ese equipo después entrena previa y posteriormente y durante al paciente con el elemento. El elemento de por sí no es un tratamiento, la prótesis sola no sirve absolutamente para nada. El tratamiento de unas valvas, lo que vos ves en el chiquito, si no está rodeada de un grupo de profesionales, no tiene mucho sentido. El trabajo es un equipo, el objetivo es un objetivo común que tenemos todos y tenemos abordajes diferentes dentro de ese objetivo. En el equipo de rehabilitación hay diferentes profesionales. Tenemos abordajes, como te decía, diferentes, y en este caso ponemos una prótesis que forma parte de un tratamiento, pero no es un tratamiento en sí mismo. Si no estuviera todo el equipo de las partes trabajando, sería imposible que con una prótesis alguien o con una ortesis completara un tratamiento. Bien, bueno, muy importante esta aclaración y bueno, y esperemos que puedan seguir viniendo entonces en el tiempo. Sí, yo creo que sí, no es tan difícil la situación. Acá hay un grupo de trabajo muy interesante.
las condiciones están dadas perfectamente, estamos dentro de un hospital, el hospital tiene toda la práctica continua de todo lo que es el área de rehabilitación, estamos integrando una parte más a ese equipo, no es tan difícil la cosa, lleva tiempo porque son pacientes, ellos están acostumbrados por su profesión de base, de que el tratamiento con pacientes es sumar experiencias, porque cada paciente es un mundo en sí mismo y van variando situaciones, entonces uno transfiere una tecnología pero no puede transferir una experiencia, la experiencia se va haciendo con el tiempo. Eso es lo que tratamos de tratar, que la experiencia sea buena, que produzca, que dé frutos inmediatamente y que dé resultados, especialmente a la gente que no tiene acceso a los sistemas comunes de rehabilitación. Permitime agradecer a la dirección del hospital por permitirnos capacitarnos, por comprarnos la materia prima para poder trabajar, ocupar el personal de mantenimiento que está aquí ayudándonos, al municipio por el lugar físico donde tenemos este taller provisorio ahora y por una bomba de vacío que nos ha comprado también. Agradecer a todos porque, como decía Daniel, entre todos podemos llegar a lograr algo mejor, ¿no?